Bueno, vamos a analizar morfológicamente el verbo poseen. Los verbos son más divertidos de analizar porque tienen más modificaciones. Yo lo primero que hago es mirar de dónde viene, de poseer. Y quitándole esto, es decir, la terminación de infinitivo, tengo la raíz, ¿vale? A esta vocal, la A, la E o la I, que indica la conjugación a la que pertenece el verbo, se le llama vocal temática. Entonces yo puedo decir que el lexema es pose, la vocal temática es E y la desinencia es N. ¿Vale? Entonces pose es el lexema. E es la vocal temática, que indica la conjugación a la que pertenece. Y N es la desinencia, y es la que lo tiene todo, 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 todo. Indica el género, el número e incluso el tiempo. ¿Vale? Entonces habría que decir que es un verbo, ellos poseen, tercera persona del plural, se supone que ya sabéis los verbos, del presente e indicativo, ya he dicho. Presente simple indicativo, he dicho el tiempo, el modo, el número y la persona. Y aquí me dicen también la voz, pues voz activa, está claro. ¿Vale? Entonces aquí la N lo da todo, el tiempo, el número y la persona. Este es fácil, ¿vale? Pero tenéis que hacer esas cosas, es identificar la vocal temática y la desinencia. Luego, otra cosa es un verbo un poquito más divertido como hubieran seguido. Este es un verbo compuesto. Verbo compuesto. Voy a analizar primero lo fácil, ellos hubieran seguido. Tercera persona del plural, del pretérito pluscuamperfecto, de indicativo. ¿Vale? Hubieran es el verbo auxiliar. Ya sabemos que en español, en las formas compuestas, tiene el verbo auxiliar haber y luego el participio del verbo. Y esto es el participio. Participio, o sea, puede analizar seguir, seguir, seguir. ¿Qué sería el lexema? Y que sería la vocal temática, si la que separa en el infinitivo, y do, que es la terminación de participio. Y esto es un morfema flexivo. La diferencia entre derivativo, que vimos antes en los sustantivos, era que a partir de otra derivaban otra palabra, aquí también, pero ya no son palabras derivadas, es decir, cuando cambia el algo es un morfema flexivo. Me explico. Cuando cambia algo, como el género, el número, la O o la A, la S o la S, va a cambiar el número, o también todos los desverbos son morfemas flexivos. ¿Vale? También género, no, número, la persona, el tiempo, etcétera, son morfemas flexivos. El de participio también es un morfema flexivo. ¿Vale? Y esto, el hubieran, no me lo han analizado. ¿Qué hacemos? De haber, hubieran. ¿Qué es lo que indica ahí? Yo hubiera, tú hubieras, él hubiera. Parece que hubiera en la raíz. ¿Vale? Es irregular. Y eran. En la desinencia
morfema flexivo que indica género, número, tercera persona del plural, ¿vale? Y el tiempo también, pero el tiempo perfecto termina en era. Yo hubiera, tuvieras, él hubiera, nos tuviéramos, tuvierais, ellos hubieran. Bueno, pues esto es un repasito. Ahora, lo que nos quita a nadie es que tenga que estudiar las cosas bien y hacer un montón de ejemplos, ¿vale? Os lo voy a mandar.